day after day, night after night. They beat with savage fury against the black rocks below. For 20 years they've been calling, calling, calling to someone who never answers. They're calling.
What's that sound? It's the waves, angry waves. Day after day, night after night, they beat with savage fury against the black rocks below. For 20 years they've been calling, calling, calling to someone who never answers. Keep calling. What's that sound? It's the waves, angry waves.
day after day, night after night, they beat with savage fury against the black rocks below. For 20 years they've been calling, calling, calling to someone who never answers. They call it. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Comunidad, una conversación diferente. Ustedes se preguntarán qué pasó con Carlos Mardones. Carlitos Mardones está un poquito enfermo, está malito en este momento, por eso no puede estar con nosotros. Pero el show tiene que continuar. Y esto es Comunidad, una conversación necesaria. Y estamos con Cóndores Chile. Y en este caso estamos con Daniel González. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Muy bien. Un poco entumido nomás por esta noche heladita. Sí, hace mucho frío el día de hoy. Pero bueno, estamos aquí para entretener un poquito a la gente. Y
Más que entretener es informarle, porque este programa es de información para todos ustedes. Muchos se preguntarán quiénes son Cóndores Chile. Cóndores Chile es un equipo de fútbol que se formó el 2005. El 2005 se formó este equipo de LGBTQ+, y nos fuimos a representar. ¿Por qué digo nos fuimos? Porque yo fui parte de Cóndores, en este caso, en el año, años, 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 pero En los comienzos. en un comienzo fuimos parte de Cóndores y fuimos a representar a Chile a un mundial en Buenos Aires. Y esto siguió, siguió, y mira ahora en qué están. Cuéntanos un poquito quiénes son, cómo están ahora. Bueno, como bien dices tú, el equipo nace en el 2006. Ahí vamos a hacer una salida en la fecha. En el 2006 nace a través de una idea, de juntarse un grupo de amigos para poder jugar tranquilamente, sin preocuparse un poco de la discriminación que sufre la persona gay en los equipos, entre comillas, heteronormados. Me contaban por ahí que un día estaba, porque el equipo nace con tres personas. Tres personas son las que parten como una sociedad o federación que es Chile Gay Deporte, que, como te digo, se juntan Ricardo León, Roger Ortega y Cristian Alfaro, que hoy día Cristian Alfaro es el presidente acá del equipo y el más antiguo de los que va quedando en el grupo. Y de ahí nace de una conversación que llega de otro muchacho que también jugaba con nosotros acá y que participó mucho, trabajó mucho por este grupo, que todos lo conocen como La Aurora. Aurora Chanel. Se le acerca a Cristian, estaban en la discoteca un día, y le comenta que Rolando Jiménez quería ir a participar al Mundial porque había un Mundial de fútbol en Buenos Aires. Y de ahí nace toda esta idea. De ahí ya se juntan con Ricardo, le dices, conversan, preguntan que cómo lo van a hacer para reunir la gente y empezaron ahí a ir a través de las discotecas haciendo anuncios y todo ese tipo de cosas para poder darle un poquito de forma a la idea. Exacto. Y de ahí, como te digo, se embarcan y de ahí ya hasta la fecha de hoy seguimos nosotros trabajando, jugando. Ha pasado mucha gente y también ha sido como la cuna para que se formen otros equipos, que hoy día ya somos seis equipos prácticamente en Santiago, digo yo, porque está todo concentrado acá. Hemos querido ayudar a otras personas para que armen equipos en regiones, pero es bastante difícil el tema. Siempre lo ha sido, Así se que lo ha sido siempre, de así hace muchos nace. años. ¿Cómo? Hace muchos años que ha sido así, que ha sido difícil que gente de regiones puedan generar o puedan hacer un equipo de fútbol. Entonces siempre se formó en Exacto. Santiago y de aquí, bueno, venían muchos en mi tiempo, venían de Rancagua, de Colina, de varios sectores a ser parte del equipo el equipo de fútbol que había acá en Santiago antes. Así es. Entonces, bueno, como te digo, en el 2006 nace la idea y los chiquillos se embarcan en la idea de ir a participar al Mundial allá en Buenos Aires. No sé si estabas tú en ese viaje, Sí, sí fui. pero entonces tú nos puedes contar más ahí. No, no. Sí, por supuesto. Como bien lo dices tú, comenzó, nosotros habíamos, a ver, nosotros ensayamos. Mucha gente ni sabe, de verdad, mucha gente no sabe porque esto quedó así en el pasado y esto trajo muchos problemas también personales, también en ese caso, pero buenos recuerdos, yo me quedo con los mejores recuerdos, exactamente nos fuimos a Buenos Aires, eran veintitantos equipos, de los cuales nosotros salimos octavo de 28, 29 equipos, fue espectacular para ser primera vez.
de la tele. Exacto, una experiencia bonita, importante, y muchos compañeros teníamos miedo porque muchos jugábamos así piolita, calladito, de que pertenecíamos a un equipo gay que estaba recién saliendo. Todos decían, como siempre dicen, como un gay va a jugar a la pelota, el gay va a jugar con taco, el gay va a jugar con falda. Unas cosas básicas que la verdad es lo que pasaba, es lo que nos pasaba a nosotros. En ese entonces, ahí llegamos, fuimos todos, de los cuales yo vi hace poco una foto de recordando el pasado, y de todos los que estábamos ahí, hay dos solamente que ya no están y no están en vida, que ellos ya fallecieron hace poquito, pero todos los demás continúan, en este caso, Janine Day. Janine Day fue también parte de, en Argentina, también se vistió, se transformó allá. Hizo también algo, entonces fue muy, muy, muy lindo. La televisión, como como los diarios, también cubrieron este evento, porque obvio, la Rosita Gay, como le llamaron en un anuncio, fue quien sacó la cara por primera vez en un mundial de fútbol. Entonces, no, fue muy, muy bonito. Y después llegar acá y que la gente supiera y nosotros nos viéramos en los diarios. Que salíamos ahí en primera plana, como ahí está la Rosita Gay jugándola en Argentina, en CQC también salimos en CQC Argentina, y después nos enteramos que CQC Argentina llegó acá a Chile, entonces ya todos sabían quiénes éramos los participantes de esta selección. Pero no, bien, bien, fue súper entretenido, después llegamos acá y ya empezaron a disolverse. Ya se empezó a disolver y ahí la historia continúa y continúa con ¿tú cuánto tiempo llevas en el club? 5 años. Ahí está. En este caso yo me acuerdo que está Luis, lo vi en una foto, estaba Luis, está Cristian, que son los antiguos. Y ahí quedamos. Dejémoslo con el nombre. Son varios. Yo vi fotos ahora, antes de comenzar, vi fotos y me di cuenta de que hay muchos. Hay mucho equipo. Hay mucho equipo. Mira, mira qué bien. En este caso me doy cuenta, como tú bien dijiste, son 6 equipos aproximadamente, ¿no es cierto? Son 6 equipos. ¿De cuánto se constituyen? ¿Porque es baby fútbol o futbolito? ¿Cómo lo están? Participando harto es el futsal, que es muy similar al baby, pero tiene obviamente otras reglas. La misma cantidad de jugadores en cancha, y bueno, tiene sus propias reglas ahí, como te digo, pero eso es como lo que más se juega. Porque igual la idea también es, por ejemplo, participar en fútbol, pero para eso necesitáis más gente. Y no mucha gente llega para jugar a la pelota, y tampoco está como dispuesto a exponerse como lo hacemos nosotros, porque tú bien sabes que nosotros, el equipo no se esconde. Es un equipo que trabaja en temas de inclusión y que participa en varias actividades relacionadas con este tema de visibilizar a los deportistas LGTB. Exacto. Y en este caso, ¿cuántos son ustedes aproximadamente? Uy, hoy día quedamos menos de 10. Ah, 2019 fue un poquito. año súper complicado. Tuvimos un terremoto muy grande con los chiquillos,
un grupo importante se fue, y eso también a nosotros nos redujo harto el grupo en sí. ¿Pero se fue a formar, se fue a formar otro equipo o se fueron del fútbol? Formaron otro equipo. Sí, ah, formaron otro equipo que hoy día los chiquillos se llaman Diversos. Uh-huh. Y ahí están trabajando duro. Uh-huh. Y le ha ido bastante bien, fíjate. Y como te digo, eso es súper bueno. Bueno, dentro de lo bueno que siguen jugando, siguen formando o siguen siendo parte de un equipo, pero externo, pero siempre con la cabecilla, que son Cóndores. Y en este caso, ustedes son los que organizan todos los campeonatos y todas las cosas, y los demás se suman, ¿no, Bajo? ¿O no? Sí, así es. Hoy día sí. Y lo que uno también espera es que eso también, los otros equipos tomen la iniciativa, pero va a depender también cuál es el enfoque que le quiere dar cada equipo. Yeah. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 3-4 años nos hemos enfocado harto en lo que es la competencia propiamente tal del juego. O sea, ya tenemos súper pocos días así como recreativos y estamos participando más en campeonatos hetero, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿cachai? Como siempre se ha hecho, entonces no han cambiado mucho esa parte, porque no hay equipos, a ver, antes no habían equipos gay, antes todos teníamos que hacerlo en jugar con equipos heteros, teníamos que ir a campeonatos donde antes se iban los campeonatos que estaban en el Barro Luco, donde parece que siguen practicando, que es el que está ahí en Santa Elena, en Ñuble, ahí también. Sí, la cancha que nos facilita la Municipalidad de Santiago. Exacto, no hay, son cosas que esas se persisten en el tiempo, pero siempre se ha hecho lo mismo, siempre se ha tenido que jugar con equipo hetero, pero eso no quita que el nombre Cóndores sea un equipo de selección gay, pero en la cancha no, son todos, no. En la cancha son todos iguales, po. Exacto. En la cancha son todos iguales. Como tú dices, no somos la selección. Porque el hecho de que ya existan otros equipos descentraliza un poco el equipo o el foco de jugadores. Ya. Entonces, no sé, como te digo, a mí me gustaría ver más a los otros equipos participando en ese tipo de competencias, pero como te digo, también va a depender mucho el enfoque que quieran darle ellos al grupo. De cada uno. En ese caso, ¿qué le podrías decir tú a todos esos compañeros, ese grupo de esos otros 5 grupos de futbolistas? ¿Qué le podrías decir para que se formara esto? Porque en general, para competir fuera de Chile, necesitáis una selección. Necesitáis, por más que todos sean equipos, como, no sé, un ejemplo, Colo-Colo, la U, pero esos son campeonatos. Pero para seleccionar, para ir a un equipo, a un mundial, tiene que ser selección. Y para eso se tienen que unir. ¿O no? Exacto, sí, claro, por supuesto. Pero mira, hoy en día las competencias que se están produciendo a nivel así como internacional te permiten ir con equipos pequeños, no como a nivel de selecciones. Ya. Por ejemplo, están los juegos gay que se hacen así como después de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y ahí tú puedes ir con tu equipo. No vas como una delegación chilena en este caso. Y están los otros campeonatos que son los más pequeños, que son los que se hacen a nivel país. Por ejemplo, Argentina, Uruguay, Lima, Brasil. Los dos. Ese tipo de... México, claro, los dos. Que son re buenos ellos. Entonces, son muy buenos. Entonces no da como para poder hacer una selección o tener que viajar como selección. ¿Cuáles son los logros que ustedes han tenido dentro de lo que es el tiempo que llevan? ¿Cuáles son los logros que han tenido? Logros propiamente tal son el tema de las copas nomás que vas ganando en los campeonatos. Como te decía, por ejemplo, fuimos a jugar a Lima y salimos primer lugar de la Copa de Plata en esa oportunidad. Fuimos a jugar acá a Buenos Aires un torneo del TNI, que le llamaron ellos, que es el Torneo Nacional de Integración. Uh-huh. En la modalidad de futsal, como te decía, y salimos tercero en la Copa de Oro.
y acá torneos locales. Por ejemplo, no sé, los campeonatos que se han hecho en la Liga Gay que hemos podido programar con todos los equipos gay, también ahí hemos salido campeones, hemos participado en otros equipos, en otros campeonatos, como te digo, no sé, por darte un ejemplo de futbolito en Maipú, donde nos fue bien, sacamos el primer lugar. Y Interbarrio, por ejemplo, torneos de futsal que organiza la Municipalidad de Santiago. También salimos primer lugar en la Copa de Plata, que ahí participan harto equipo, entonces el circuito en sí Igual les va bien dentro de. es bastante amplio. Por eso te digo, o sea, nosotros como que, no sé si perder es la palabra adecuada a usar, pero como que nos desviamos un poquito del foco de lo que fue Cóndor en su inicio. Como el momento para poder reunirse, para compartir con tus pares. Ya. No había tanta competencia, sino que era más compartir. Era fútbol recreativo. Ah, y ahora hay competencias. Hoy día sí, hoy día, como te digo, nos enfocamos mucho en eso. Inconscientemente, creo yo, nos metimos en Pero, ¿y esa eso máquina crees que es de... malo o es bueno? Va a depender de cómo programes tú el equipo así como anual. Porque para nosotros, claro, a nivel de competencia es bueno porque los jugadores que tienes son todos competitivos. Entonces se meten a un campeonato con la mentalidad de que quieren ganar todo. Exacto. Pero eso también te juega en contra porque te aleja un poquito de la gente que quiere ir a participar y que quiere colaborar. Sí. Y de esa gente hay mucha. Y a raíz de eso, de dejarlos de lado, es que se produce esto, que la gente se empieza a ir y empieza a organizarse en otros lados y arman equipo. Bota. Ustedes me doy cuenta que en este caso también hacen charlas educacionales, sexual, de prevención, hacen de todo un poco aparte de jugar fútbol. ¿Es así? Ahora este último tiempo no. Para serte bien honesto, lo dejamos. Esto se daba mucho cuando estaba, por ejemplo, el Pato, Patricio Fuentes, no sé si lo ubicas tú. Sí. En el periodo que estuvo él como presidente del equipo, se trabajó mucho con ese tema de las charlas, se participaba mucho en las actividades que hacía la municipalidad, por ejemplo, de Santiago, donde hacían sus programas de integración, inclusión y nosotros participábamos con ellos. Pero era porque el Pato es una persona súper, ¿cómo se puede decir? Ejecutora en temas administrativos. Ya. Entonces, para el resto, a nosotros nos acomodaba mucho que él tomara la rienda del equipo y se hiciera cargo de todo eso. Entonces, él lo que programaba, nos decía, muchachos, tenemos que hacer esto tal día, y nosotros íbamos y lo hacíamos, ¿no? Pero ahora que él ya no está, como te digo, no hay esa gestión Ahora se de dedican participar en como charla y todo. Se dedican como a ¿Cómo? ju se dedican solamente como a jugar y ser parte de Cóndores, no hacen como más allá de ir a charlas como lo hacían antes. Pero ¿no crees que eso podría Sí. ser bueno, inclusivo también para la gente, saber un poquito más de ustedes y alguien que tome esa rienda Sí, por supuesto. nuevamente? Por supuesto. De hecho, mira, el año pasado nosotros tuvimos varias invitaciones a conversatorios en varias universidades. Yo fui, por ejemplo, acá a la Católica, aquí en San Joaquín. Jorge, un chiquillo que ya no está, participó en la Diego Portales también en un conversatorio. Y así. Varios de nosotros fueron a charlas donde se tocaban justamente estos temas, que el tabú en el fútbol, el machismo, etcétera. También participamos, por ejemplo, con el móvil en una campaña que una vez hicieron ellos hace como un año y medio atrás, 2 años, acá en el Estadio Nacional, que un día que jugó, perdón, en el Estadio Monumental, que jugó la selección chilena, y ahí estuvimos nosotros con todo nuestro folleto, el folleto del móvil ahí, dejemos afuera la discriminación,
no a la violencia, tarjeta roja, etcétera. Mira que y participa Marto. Que viene esa parte también, porque dentro de encuentro que esto ha cambiado mucho. Estamos claros que ha cambiado demasiado desde el momento que lo comenzamos, que fui parte del 2014, 2015, no recuerdo muy bien, pero Facebook me decía 2015. Pero fue un recuerdo del 2015, y ahí saqué cuenta cuántos años, y ahí dije, uff. Pero han cambiado mucho las cosas, y se agradece a las directivas que estuvieron en ese momento, como también a ustedes que siguen pavimentando el camino para todos los que se vienen más adelante, porque ya se sabe, ya es Vox Populi, es que en todos los países, en todos lados hay un equipo gay, hay un equipo de fútbol LGBTI. En este caso ustedes también tienen mujeres. Me he visto que tienen mujeres también en Chile. Hubo un grupo de mujeres, de chicas que participaban en los campeonatos de la MUNI de Santiago con el nombre de Cóndores. Pero como te digo, nosotros igual tenemos que hacer un mea culpa importante y pensar mucho en esas cosas, en esos errores que cometimos, porque al final nosotros dejamos de lado al equipo femenino y nunca les dimos apoyo, nunca las fuimos a ver a la cancha, y eso también es malo para poder mantener a la gente contenta y comprometida con la insignia, con el equipo, con la marca, con lo que, como se le quiera llamar. Exacto, sí. Muchas... Así que hoy día estamos sin equipo de mujeres. No hay un equipo que represente al equipo. Sí, pues por eso yo también estaba mirando, y en estos momentos va a empezar a salir unas fotitos, van a empezar a salir como información de ustedes, como Cóndores, como grupo que, la verdad, como tú bien lo dices, han pasado muchas personas, han sido muchas personas parte de esto, fuimos parte de estos grupos de fútbol, y es algo entretenido, es algo nuevo, es algo donde conoce gente. Invitemos en este caso, podemos invitar a la gente a que se comunique con ustedes para ser parte de esto después de que salga esta pandemia, por supuesto, porque ya no creo que estén en estos momentos practicando. Nadie. Pero, porque por acá tampoco dicho, se hay súper poco del equipo que están entrenando en sus casas. Uh-huh. Yo creo que deben ser, no sé, unos 4 que están entrenando, y con suerte, si es que. Pero el tema de la pandemia a todo el mundo le ha afectado, a todo el mundo lo ha tenido que encerrar en sus casas. El ejercicio que necesita la persona que juega fútbol, por ejemplo, no es el mismo que hace el, no sé, porque va al gimnasio a trabajar carga, no es el mismo que hace el que juega rugby, por ejemplo, el que juega básquetbol, etcétera. Entonces, es como re difícil. Pero como dices tú, nosotros siempre estamos invitando a la gente que se atreva a jugar a la pelota, que no tenga miedo, porque al final depende de cada uno nomás romper un poquito esa barrera de heteronormalidad, ¿cachai? De decir, oye, el gay no puede jugar a la pelota porque se juega a las muñecas. Mentira. Eso, ¿cachai? Entonces, eso es muy antiguo. Se tienen que sumar. Exacto. Y no necesariamente, si no quieren sumarse a nosotros, no están obligados. O sea, como te digo, hoy día hay más equipos, cada equipo tiene su nivel de juego, cada equipo tiene su enfoque, y la persona que quiera sumarse al fútbol, a jugar fútbol, que lo haga en el equipo donde se sienta más cómodo, ¿no? Mira que bien, que importante eso también, que llamen a eso, y da lo mismo donde estén, pero que puedan jugar y puedan pasarlo bien, que es un momento de distracción, y donde también conoces mucha gente, eres parte de muchos. Es como un grupo de amigos que después se forma y pueden mantener una relación de amistad y pasarlo súper bien, y tan solo, no es tan solo jugar también, así que dentro de que es lo más importante hacer deporte, pero también tienes mucha gente con la cual puedes compartir. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen como Cóndores pasando todo esto? Mira, a nosotros para este año teníamos proyectado participar en 2 campeonatos,
Bueno, que se iba a dar ahora en junio acá en Gramado, en Brasil, que era un torneo de futsal. Y el otro era en noviembre, que son los Gay Games que se estaban dando aquí en Buenos Aires. Buenos Aires. Como todo esto está tan incierto, está todo congelado, o sea, todavía no tenemos fecha, a pesar de que estamos a puertas de junio, no tenemos fecha, por ejemplo, si el torneo de Gramado se va a hacer o no este año, y si se hace este año, ¿en qué fecha se va a hacer? Los muchachos de Buenos Aires están. El otro día vi un mensaje de ellos que estaban ahí a stand-by, que todavía no tenían fecha definida, si que se iban a hacer o no este año. Entonces, hoy día ya podemos decir que nosotros quedamos congelados con esos dos proyectos. Eso era lo que teníamos previsto para este año, al igual que el seguir en el campeonato de Interbarrio, que ese para nosotros como el campeonato fijo que tenemos para jugar y para mantenernos ahí en vigencia. Mira, mira qué bien. Entonces, ahí quedaron todos parados y hay que esperar en este caso que se calme todo esto, que salgamos todos de esta pandemia como para poder empezar nuevamente. ¿Cuánto era lo que ustedes practicaban? ¿Porque se juntaban todos los domingos o 2 veces por semana? ¿Cómo lo hacían? En un principio nos estábamos juntando 2 días a la semana. ¿Ya? Después empezamos a notar que la gente estaba dejando de asistir y al final nos quedamos con un puro día que eran los días domingos. Y ahí, como te digo, hubo una baja de gente, por ejemplo, que se quería, o no que se quería, sino que mostraba interés por participar. Entonces, finalmente terminamos con un puro día domingo y hoy día somos pocos los que estamos asistiendo, como te decía, como menos de 10 personas. Y ahí nos damos como vuelta entre nosotros y la gente que llega al gimnasio para poder participar. Pero los domingos ya estaban siendo solamente recreativos. Mira. Mira, en estos momentos tenemos un video que vamos a mostrar a toda la gente, que es una premiación que le hicieron. Así que en estos momentos vamos con el video. Primer lugar de la categoría plata adultos, el equipo Cóndores. Bravo para Cóndores. Un aplauso, mira, ahí viene todo su equipo a recibir el premio. Primer lugar, categoría plata adultos. Tremendo, nuestros amigos de Cóndores, felicitaciones. Vienen a recibir su premio, orgullosos de los trofeos y medallas. Hacen entrega de las medallas y trofeos en nuestros directores de desarrollo comunitario, también director de participación ciudadana, don Marcos Hurtado, y por supuesto ella, la directora de deportes y recreación de la Municipalidad de Santiago. Fuerte el aplauso, y con este aplauso invitamos a continuación al escenario a recibir su primer lugar por la categoría senior. Ahí estaba entonces la premiación, como decíamos. Cuéntanos un poquito de qué se trató esta premiación. Bueno, esa premiación fue, como te decía, uno de los campeonatos que participamos en la Municipalidad de Santiago, que es el Interbarrio. Son campeonatos gratuitos, sin inscripciones, y pueden participar todos los equipos del barrio de la comuna de Santiago. Nosotros participamos porque tenemos nuestra PJ ahí en la comuna, entonces, pero no somos todos vecinos de ahí de Santiago Centro. Y como te decía, ese fue el premio por la Copa de Plata, que salimos primer lugar. Mira, mira Ahí qué. participan varios equipos. Entonces, igual a modo personal, opinión personal, es el grande el mérito de poder llegar a esa instancia de ese campeonato. De hecho, el año pasado estábamos peleando el primer lugar de la Copa de Oro, pero vino el estallido social y nos dejó ahí en stand-by. Nos quedan dos partidos de ese campeonato. No sé si la municipalidad lo va A a terminar retomar. en este año o cuando se pueda retomar. Sí, no, yo me he dado cuenta y lo he seguido como, en este caso, como canal o
en este caso siendo parte de entrevistas y todo, lo he seguido que han tenido mucho éxito dentro de todos estos años, de todo este tiempo, y no paran con todo esto. Acá hay comentarios de la gente, saludamos, en este caso a las personas que nos están mirando. Lorena dice saludos y éxito a Carlitos Mardones. Carlitos, como ya lo dije en un principio, está un poquito enfermo, agripado, por lo cual no pude estar el día de hoy, pero estoy yo, como bien dijimos, el show tiene que continuar, somos un equipo, y si bien no está mi compañero, estamos los otros que podemos hacer que sepan un poquito más de todo esto. Comunidad, es una conversación necesaria y tenemos que saber un poquito más también de Cóndores, que lleva muchos, muchos años. Roberto Alfred Espinosa dice saludos y cariño a Carlos, muy bien Juan, el show debe continuar. Exodolover, muchas gracias. En este caso, Robert, nuestro fan número uno. Carlos dice, aquí está Carlitos. Así es, gracias por reemplazarme, Juanito. Así funcionan los equipos, todos remando para el mismo lado, correcto. Como hablamos de equipo, justo estamos con Cóndor y nosotros también estamos como equipo remando todos para el mismo lado. Luego viene, no se escucha, ya se arregló esa parte. Cristian Alfaro, acá está, nos está mirando. Cristian Alfaro, Cristian es el presidente, ¿no es cierto? Así es. En este momento es el presidente, Cristian Alfaro, él es uno de los antiguos, como decíamos desde un principio, él estuvo con él estuvo conmigo, también fue parte de la selección, y él continúa, mira los años que sigue jugando. Y me dice, tú estuviste en el 2007, en el 2007, en el 2007 fuiste, mira, pues, 2007. En el 2007. Y ahí yo recién tenía 19 años, imagínate, mira, saquen la cuenta cuánto tengo. Pero bueno, gracias por aclarar esa información, Cristian. Fabián Figueroa de Contigo Pan y Cebolla también nos está viendo y él lo compartió. Muchas gracias, Fabián, a los que se están uniendo en estos momentos. Patricio Godoy, Antonio Salgado, René Rojas. La verdad que muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Les vuelvo a informar que Caldito se encuentra un poquito enfermo, pero el show, como tiene que continuar, estamos en comunidad, una conversación necesaria, y estamos con Daniel González. Estamos con Daniel González en este caso. Dani, algo más que informar, ¿qué se viene con ustedes para que así la gente sepa un poquito más de los Cóndores Chile? Bueno, nosotros, una vez que terminemos con esta pandemia, vamos a seguir participando. A toda esa gente que nos escribe en las redes sociales preguntando por los horarios y el día que se puede jugar, si es que pueden ir, que no juegan, sí, vayan, anímense. Como les digo, nosotros hoy día, a raíz del remesón que tuvimos en el 2019, que se nos fue el Pato, se nos fue gran parte del equipo, y que hoy día participan con otro equipo, tuvimos que hacer un cambio de chip y nos vamos a enfocar un poquito en el tema del recreativo, para justamente que empiece a llegar gente acá a nosotros y que empiece a formarse desde cero. Nosotros no contamos con entrenadores así oficiales. Tenemos sí la ayuda, por ejemplo. Tenemos la ayuda de Luis. Claro, nosotros nos autofinanciamos y no tenemos fondos así como para poder pagarle a un entrenador, pero muchos de nosotros tenemos la disposición de poder enseñar, no sé, pues, desde lo básico a las personas nuevas que lleguen y que lleguen de cero. ¿Hay ustedes entonces, como, perdón, pero ustedes como Cóndores, no lo apoya el gobierno o no sé cómo antes hacían o no lo hacen ahora? ¿No participan en los proyectos? De hecho nosotros en estos últimos años hemos estado participando en los fondos concursables que hace la Municipalidad de Santiago. Uh-huh. Y a través de esos fondos es que nosotros nos damos vuelta en el sentido de organizar campeonatos, de comprar indumentaria y ese tipo de cosas. Pero como te digo, no, así como donaciones de privado y ese tipo de cosas, nada. O sea, nosotros, para poder viajar al extranjero, tenemos que hacer nuestras propias actividades, juntar nuestros propios fondos y así darnos vuelta a nosotros mismos.
Bueno, entonces el llamado importante entonces a cuando termine todo esto bien, no hay que esperar a veces que había comenzado esto bien con los años que llevan, que ya son del 2006, donde sí en su momento teníamos ayuda de gente o bien del gobierno cuando nos fuimos a Argentina. Esta es una agrupación que representa Chile, es un Cóndores, en su momento representa y ahora lo van a tener que seguir haciendo, pese a que sean grupos chicos donde hayan varios equipos, siempre hay un cabecilla y siempre son, en este caso, cabecillas que suene bien, que no suene mal o pesado, pero siempre son los que están en todos lados y quienes representan a la comunidad como al país. Como si ustedes se van a Argentina, no van como Cóndores, pero van como Cóndores Chile, en este caso, representando a su país. Entonces le pedimos a toda esa gente, que en este caso a empresas, o bien a todos los que nos están viendo, que puedan aportar un poquito con esto, porque es verdad que siempre, siempre, cualquier deporte necesita una ayuda. Porque por más que los chicos han hecho rifas, han hecho tallarinatas, han hecho juntas, han hecho cosas que se ha visto, pero siempre son con ayuda de la misma comunidad LGBTI. Exacto, de los mismos jugadores, como también de las discotecas o pubs donde ustedes han hecho, porque yo me acuerdo que una tallarinata se hizo en Farinelli, si no me equivoco, hace como unos años. Sí, atrás. De hecho, justamente quería yo darme un como, no sé, por la propiedad de poder agradecer a toda esa gente que siempre ha apoyado al equipo y que entre eso, por ejemplo, no sé, desde los inicios fue Arcángel de La Serena, con la participación ahí de Marco, en su minuto fue Naxo, que también dio las facilidades junto con Bocara, Fausto, sí, hablamos de esos tiempos, que dieron las facilidades para poder usar los escenarios y así a través de las chicas que trabajaban ahí dar la información de que se necesitaban jugadores, que la gente que quería jugar se animara y participara. No sé, el mismo móvil que a nosotros nos colabora con la sede cuando nosotros necesitamos hacer reuniones. Lo que decías tú, Farinelli, a los dueños, Alejandro, que siempre ha tenido la disposición buena para prestarnos el local cuando hemos necesitado hacer alguna tallarinata para así poder reunir fondos y poder viajar. ¿Quién más? Acción Gay en su minuto también nos ayudó. Mooms. Y del equipo de las profesionales, de las transformistas, está, no sé, pues yo quiero hacer menciones especiales a la Pancha del Solar, a la Sofía Flúor, Claudia Larson, a la Julián Moretti, Sabrina O'Donnell, Isidora Ferrer y, no sé, pues a la Angie Grace y no sé quién más, pero hay mucha gente que siempre está dispuesta a colaborarle al equipo y yo en nombre de todo el grupo les doy las gracias y que no nos dejen de apoyar porque al final es el gancho que también hace que la gente vaya a nuestras actividades y nosotros podamos seguir así como estamos, o sea, vigentes, jugando y participando. Mira que viene en estos momentos, yo creo que Julio te estaba mirando por acá como me están informando, así que yo creo que las personas que tú nombraste siempre son las que están ayudando, siempre son parte de la ayuda de la comunidad, pero a lo que íbamos desde un principio que más que la comunidad, la ayuda a veces de la comunidad, necesitamos ayuda también de externos, porque ustedes representan a un país como también representan a la comunidad. Entonces, ayuda de externos también es necesaria a veces, y no tan solo cuando son momentos importantes. Siempre se necesita la ayuda para ustedes, porque ustedes también tienen que comprar camisetas, las camisetas se echan a perder, van pasando el tiempo, se lavan toda la semana. Hay que renovar la indumentaria. Exacto, y hay veces que los mismos zapatos son un poco caros y para poder jugar necesitas a veces en un campeonato necesitas unos tipos de zapatos y no los que estamos acostumbrados porque el baby hood, para los que no saben, el fútbol con el baby o ese de cemento son zapatos distintos, son todos distintos. Exacto. Entonces también es un gasto que eso van para ustedes. Ustedes también me han visto cuenta que también antes, lo digo antes porque yo estudié el pasado de los años anteriores y me di cuenta que también tenían ayudas sociales, hacían ayudas, se juntaban para ir a ayudar a gente, o sea,
Justamente, sí. Sí, muy en su bueno. minuto en su minuto también se hacían esas ayudas, se reunían, no sé, por darte un ejemplo, juguetes, y se iban a dejar a hogares de niños, no sé, por el tema este de juntar ropa, mercadería, y se iban a entregar a hogares de ancianos. Ese tipo de ayuda en su minuto se hacía. Como te digo, y va a sonar ya, puede sonar hasta que lo hemos hecho por gran parte del tiempo, este último tiempo, mal, pero nos alejamos un poco de todas esas actividades sociales, que obviamente las vamos a retomar y tenemos pensado retomarlas, y nos enfocamos netamente en la parte deportiva, en la competencia, porque nos falta esa persona o ese integrante que no le guste jugar tanto a la pelota, pero que sí le guste hacer cosas sociales para que esto se pueda... Claro, claro. Aparte, mira, la gestión administrativa. Mira, eso como que nos falta entonces, un poquito... Llamemos a la gente, llamemos porque hay mucha gente... Harto apoyo. Que hay mucha gente también que no le gusta jugar, pero también le gusta la ayuda social. Y ser parte de esto también no es tan solo... Y se dice siempre, y siempre lo he escuchado, que no tienes que saber ser un experto para jugar al fútbol. Porque esto Exacto. es aprender, pasarla bien y hacer deporte, que es lo más importante. Y en este caso, para los que se van a jugar y que vayan a jugar a representar al equipo, ya tienen a sus cracks, pero los demás que hagan barra, que Exacto. hagan, no sé, que vayan a apoyar esta gran causa, que es el hecho de hacer deporte y en un equipo que lleva muchos, muchos años. Nos están hablando y nos están saludando desde el norte de Chile, en este caso Choco Amenábar. Muchas gracias, Choco, por estar viendo. Aquí estamos muy bien. Aquí dice Iván dice, felicitaciones. Yo cooperé con ustedes cuando fueron a Argentina y me tuve que quedar 10 días con Dieguito, que obvio, todos, no sé, Dieguito es el perro de Janine Day. Así que suerte a todo el equipo. Oye, si te contara lo que pasó con ese perro un día, uy, la Janine Day, desde ahí como que yo creo que me odia más todavía. Un día yo le abrí la puerta a Dieguito, que es el Diego, es como el hijo de Janine Day. No sé, la verdad que no sé si sigue o no está el Dieguito. Pero un día estábamos en una reunión del fútbol y a mí se me ocurrió abrir la puerta y llevar al perro a dar una vuelta. Y el perro salió así, ¡pa! Hasta Plaza Italia corriendo. Y nosotros estábamos en Bella Arte. Imagínate, Janine Day corriendo, Pablo, que es su pareja, corriendo. Y yo atrás así como... Y el perro pasaba por calle, por el forestal, asustado, pero sí, el perro asustadísimo. Y ahí yo creo que más me odia. Esquivando auto, micro, sí, y todo. Pero, imagínate, yo estaba ahí sufriendo por ese perrito que Janine Day, sí, pues Janine estaba ahí también, parece que era parte de la directiva. La verdad que hay muchas cosas que para mí con el tiempo ya pasaron, ya son, yo, imagínate, era cuando tenía 18 años, 19 años. Entonces, pero sí hay cosas que uno se queda en la memoria y que son, que me quedo con lo bueno y lo importante. Sí, claro. Lo importante que fue esta selección y lo que lo sigue siendo como Cóndores ahora, que tienen que seguir adelante, chicos. Yo creo que eso, llamémosle a la gente nuevamente, a que si hay alguien que quiera apoyar esta gran causa, que quiere seguir con los chicos, no jugar a la pelota y ver el otro lado, como bien lo dijimos, que es la ayuda social. Los chicos están dispuestos, yo lo he visto en varios videos, donde antes iban a hacer cosas, iban a hacer charlas, retomarlas, pero para eso se necesita alguien que se encargue de ello. Entonces, justamente. Bienvenido sea, ¿o no? Por supuesto, como te digo, hoy día la gente que está, la gente que le gusta jugar la pelota y no se puede estar jugando a la pelota y a su vez estar organizando este tipo de actividades, porque para realizar bien estas actividades tú necesitas organizarlas bien. Entonces, cuando no tienes esas habilidades, es difícil poder tirar directrices para que la cosa funcione y salga como uno lo espera. Por eso yo hago el llamado, como te digo, a la gente que quiera colaborar y que tenga ganas de colaborar en estos temas sociales y que se acerque, que nos escriba a las redes sociales. Soy yo la persona que la responde y le respondo a todos. Me demoro a veces, pero le respondo a todos y siempre tenemos la disposición de poder colaborar, participar en lo que también se necesite, que eso también es algo que siempre ha estado. O sea, hoy día tenemos 3-4 personas que no juegan a la pelota y que
que nos apoyan en las actividades, por ejemplo, completadas, que hacemos a veces en la cancha para reunir fondos y todo ese tipo de cosas. Las mismas tallerinatas, se necesitan manos. Entonces, todos ellos o ellas que quieran participar, que se sumen, porque es importante. O sea, hay que darle empuje a este tren pesadito que es el tema de la inclusión, y se necesita mucho, mucho apoyo. Exacto, que es lo importante, y en este caso nuevamente recalcamos que todo lo que dijo Daniel, es para ayudar y apoyar y ser parte de esta gran agrupación, de este gran grupo de que es Cóndores Chile. Y bueno, en estos momentos vamos a informar también que tenemos auspiciadores y que tenemos una sorpresa. Bueno, te la tenía Carlos, pero yo me estoy sumando a esto, así que le estoy quitando los auspiciadores a Carlitos. No, mentira. El protagonismo. Le estamos quitando el protagonismo. No, mentira, si somos todos uno. En este caso, está con nosotros, como siempre, está en este caso en comunidad, una conversación necesaria. Está Indomables Chile, que es una de ropa, vestimenta y accesorios. Así que Indomables Chile también está con nosotros. Y Indomables tiene un presente para ustedes también. Indomables les da un 50% de descuento para ti como invitado a comunidad, una conversación necesaria. Así que Indomables, muchas gracias por este regalito. Y a ti te vamos a hacer llegar ese descuento. El regalo. Me está hablando el director por acá, entonces estoy como perdido. Estamos en vivo, perdón, para la me gente. Me hablan de todos lados. No puedo hacer una sola cosa a la vez, ¿ya? Yeah. Así dale, que dale. Vamos, ahí no, está. Muchas gracias a Indomable por el presente. Sí, ahí está saliendo la foto de Indomable. Si quieren ser auspiciadores de nosotros, nosotros felices, ¿eh? Felices. Mira, ahí está Mauro, escucha. Mauro siempre ve los programas, así que Maurito, te están tirando el palo. Pero ahí está Indomable Chile, donde te hacen, donde ustedes pueden ingresar. Sobre todo cuando... Dime. Sobre todo cuando viajamos al extranjero a jugar, sería como de gran ayuda que nos puedan colaborar con algo ahí, Maurito. Sí, por supuesto, ahí está Mauro, como bien lo decíamos, Mauro siempre apoyando a los programas de este canal, así que ahí está el 50%, ya está saliendo en pantalla el 50% de descuento en poleras y en camisa para ti. Es solamente para ti ese descuento. Para mí. Para el regalo. Mauro, ya nosotros, ya a mí no, ya que al Carlito y a mí no, no sé, digo yo, algo por ahí. Y en este caso también, vamos, ahí está el descuento de un 30%, también una gift card del 30% para alguien del público. ¿Tú estás viendo los comentarios? ¿Estás viendo algo por ahí? Yo sí, por supuesto. Ya, entonces... Tengo a Soco Amenábar, está Iván Llorens. Fabián Figueroa, Cristian Alfaro, y así los tengo a todos. Mira, ahí están entonces, y nosotros este 30% de descuento en poleras se lo vamos a regalar a Cristian Alfaro, que también es parte, no es que esté arreglado esto, pero no, el Cristian Alfaro... Sí que está arreglado. No, pero vamos, voy a explicar el por qué a Cristian Alfaro. Es porque en este caso Cristian Alfaro se ha sacado la cresta por él, por Cóndores, como también por Chile Gay Deporte, donde se comenzó todo esto. Así que merecido ayudar en algo, si puedo en este caso, como programa, o Carlos que lo hace... es darle un descuento y también para que puedan estar. Y obvio, Mauro, ya te tiraron el palito, que puedes apoyar a esta gran causa, a este gran equipo que es Cóndores Chile. Daniel, algo más, contémosle algo más a la gente. Nos quedan aproximadamente 15 minutos todavía para que tú puedas hablar un poquito más de Cóndores. Bueno, nos pueden... escribí, como te decía, las redes sociales, al son? Facebook, al Instagram. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales del Facebook es Cóndores LGTB, y la misma para
para Instagram, Cóndores CL. Ahí nos pueden escribir y ahí pueden seguirnos a nosotros, hacer un llamado, porque me ha llegado mucho comentario de que existen personas que son independientes, empresarios independientes, que siempre están como dispuestos a colaborar con algún beneficio, donación, algún aporte. Para nosotros, por muy mínimo que sea, nos va a servir igual. Nos va a servir, como te digo, para todo, porque pensando en el futuro, el próximo año, así como darle un poquito más de auge a lo que es el recreativo, podemos pensar, no sé, en pagarle a alguna persona que venga a enseñarle a la gente que quiere participar, quiere jugar y empezar de cero. Para todas esas cosas nos sirven a nosotros los aportes y la ayuda. Yo quiero hacer quiero agradecer a mis amigos personales que siempre me apoyan cuando yo acudo a ellos, porque yo igual voy a algunos personales que sé que me pueden ayudar, y siempre el granito que cae, el granito que nos ayuda y nos ayuda harto para el equipo. Así que eso, más que nada, Juanito, y darle las gracias a ustedes también por permitirnos estar acá, conversar un poquito, contarle un poquito más de la historia del equipo. Y nada, eso, o sea, mucho éxito para todos, cuidémonos, porque es súper importante para poder retomar las actividades después, necesitamos estar bien, así que eso. Mira qué bien, en este caso Iván nos está diciendo que cómo puede ser socio. Iván, yo creo que tendrías que comunicarte a través de las redes sociales, como bien dijo Dani, justamente, que él te puede dar toda la información, como a todas las personas que quieren aportar o ser parte de ser socios de este equipo, bienvenido sea. Lo pueden comunicar a través de todas sus redes sociales, como ellos lo dijeron, y hacer que este grupo de 10 personas, como bien dijo Dani, sean mucho más y puedan seguir representando al país o representando al equipo en varias ciudades, porque la verdad que lleva muchos años y no se puede perder el primer equipo gay de acá de Chile, que han pasado, como lo dijimos de un comienzo, han pasado muchas personas y esto tiene que continuar. Hay gente que se ha sacado la cresta desde un comienzo y se la sigue sacando porque sigue en el equipo, porque lo repito, Cristian Alfaro lleva muchos años y como han pasado tanto y se ha dicho tanto también, que a mí también me tiran por un lado de algo, pero ya harina de otro costal, pero sigue ahí, sigue pasando, sigue estando. Y tienen que seguir estando y tienen que seguir más adelante, armándole la cunita a los que van a Exacto. seguir más adelante, porque no se ve... Las nuevas generaciones, porque más que mal los equipos también se tienen que ir renovando, la gente tiene que seguir, esperamos nosotros que se sumen para que también esto no se muera, ¿cachai? No es la idea, por ser el primer equipo que se organizó para participar... hay que mantenerlo en pie, y para eso las nuevas generaciones que hoy día vienen con menos temor a la visibilización, que se sumen, ¿cachai? Que se sumen sin ningún problema. Exacto, eso es, que se sumen, que sigan apoyando y que sigan siendo parte. Y como ya lo dijimos y recordamos que también es importante, los chicos antes también hacían charlas motivacionales y también iban a ayudar a gente. Hoy la verdad que estoy así como perdido en el espacio, pero Ciérrame la ventana, por favor. Motivacionales. Y iban a ayudar también a gente. Así que bienvenido a alguien que también quiera ser partícipe de esto y ayudarlos. Para que así ellos, porque ellos son parte, son la carita, el cuerpo y de fútbol. Pero también necesitan a alguien que sea como el rostro de las personas que pueden hacer sus contactos para ir a apoyar, ir a ayudar, ir a hacer charlas, que es importante. Exacto. Mira, hubiera dicho charlas nomás. ¿Para qué decir la otra palabra? Pero bueno, eso fue más de... Bueno, pero la verdad, Max, oye, dime. Mandarle un saludo también a los otros equipos, que sigan trabajando así como lo están haciendo hasta ahora, porque hay una idea que ya se ha conversado con varios delegados de allí, de ellos, que es organizar una liga,
una liga gay. Así que a Fútbol X, que piense en reorganizarse, a Leones, que siga ahí manteniéndose en pie, ahí trabajando, Avengers, también que logren esa organización más sólida, los chiquillos de Diverso, que ya ellos partieron como avión, que sigan así, Himalaya, también que después de harto tiempo de intentar organizarse, hoy día finalmente ya lo lograron, tienen su PJ, así que sigan trabajando fuerte los muchachos y todo en realidad, bro, todo para que así visibilicemos más el deporte, sobre todo el fútbol, LGTB, a nivel nacional, regional y en donde sea, ¿cachai? Exacto, que es lo importante en este caso, que todos puedan consagrar y puedan ser un equipo cerrado en el sentido que se puedan organizar muy bien para ser parte de esto de la comunidad y representarlos, que es lo importante dentro de toda la nación, como también internacionalmente, como se hacía desde un principio, que éramos muchos. Exacto. Yo me acuerdo, hay una foto donde salimos más de 20 personas, que fuimos 18, si no me equivoco, los que fuimos a Argentina, no, fuimos 11, 12, 13. Fueron como 20, creo. 18, 20 personas, porque iba la directiva. Sí. Pero futbolistas éramos, exacto, como 15, 18 personas, 15, 12 personas, no recuerdo, sí, bien. Pero eso tiene que seguir, tiene que volver a ser lo que eran antes y seguir más adelante, porque ustedes están en estos momentos parados por todo lo que estamos pasando como contingencia, pero tienen una sede, tienen un lugar donde pueden ir a entrenar. Y se invita a toda la gente a tener, si quieren tener mayor información, sigan a Cóndores Chile en todas sus plataformas y redes, porque es importante. Que nos escriban. Así que, y escríbanlo, por supuesto, tienen que escribirlo, y a las empresas pequeñitas que están saliendo muchas en estos momentos, no te piden un gran aporte, ni una cooperación, ni ser socio con un gran dinero, sino que a veces con... No, para nada. A veces con un poquito nomás. Tenemos cuenta en el banco también, así que se trabajaría todo de manera muy transparente. Y en vez de, no sé, po, en vez de dar el IVA al Estado, que tiran una colita para acá, así que se acojan a la ley de donaciones, ¿cachai? Y que es cierto, y que es cierto que les sirve mucho. Y es súper importante, si al final, cuando se quiere, se puede, ¿cachai? Cuando se quiere, se puede. Eso es importante también recalcar, vean ese lado, que se puede tirar como broma, pero es verdad. A veces, si tú tienes una empresa y quieres irte a la ley de donaciones, para apoyar a una agrupación o cualquiera, te sirve a ti como empresa. Así que también piensa eso, que puedes ayudar. Ve ese lado, veamos ese lado de para que ayuden a Cóndores. Veámoslo por ahí. Vamos por eso. Bueno, la verdad, muchas gracias, Dani. Fue un gustazo. No tenía el placer de conocerte. Solamente por fotos, como a muchos de tus compañeros y a los que conozco hace mucho tiempo también. La verdad, chicos, sigan adelante, sigan, porque esto no puede parar, tienen que seguir jugando fútbol. En las marchas también, vi el otro día que salieron, la marcha anterior, salieron con una bandera gigante todos los de fútbol, así que sí. Tienen que seguir nomás, tienen que seguir y pasar. Y seguir, sí, no, sí, las ganas están y ahí vamos, ahí estamos. Como en todos los ciclos hay alto y bajo, hemos pasado por el bajo ya y ahora viene la remontada, así que seguir trabajando nomás y tratar de no cometer los mismos errores del año pasado, por ejemplo. Mira, que fue bastante importante. Aquí dicen, cualquiera se pone nervioso con Daniel. Mira, no sé, yo más que no sé si nervioso por Daniel, pero bueno, si él se puso nervioso con Daniel, bien, pero no, solo era porque que no se ponga nervioso, si no soy de temer. Bueno, para toda la gente que quiere también, no se pongan nerviosos con Daniel, que no es de temer, porque ya sí, nos dio un poquito de temor, un poco de miedo, pero es porque uno no puede hacer tantas cosas, imagínate, escuchándote a ti, viendo para allá, viendo. No se puede. Muchas gracias a toda la gente, la verdad, que nos vio, a toda la gente que está con nosotros con Canal EXO, Tu Escape en la Diversidad. Tenemos que recordar la parrilla programática, Dani, así que espera un poquito para dar la parrilla programática, sí, claro, que comienza el día lunes. El día lunes comienza con lo que es Sin Truco No Hay Fama. Es el estelar de la farándula y en este caso estamos con Cata Ziegler, Carlos Mardones y quien le habla, que estamos en Sin Truco No Hay Fama. El día martes está Metamorfosis.
tu vida detrás del maquillaje, donde Kata Ziegler descuera a las transformistas, le saca el lado A y el lado B a cada transformista. Ya estuvo con dos, como fue Maureen Junot, Paulette Fabres, y ahora se viene una sorpresa que tú la nombraste hace poquito y también va a estar este próximo martes en Metamorfosis. El día miércoles continuamos con Contigo Pan y Cebolla, donde está Alberto Díaz Maya, Fabián, Daniel y sus invitados, José también, que está sus invitados todas las semanas. El día, quedamos en el día miércoles, día jueves, está Carlitos, Comunidad, una conversación necesaria donde sabemos de todo un poco. En la semana pasada hablaron de lo que fueron los años pasados de, ¿me pueden ayudar? De la... del Bim Bam Boom, perdón, del Bim Bam Boom, donde estuvimos recordando todas las transformistas desde su comienzo, como también las transgéneros que también aparecieron en esos años, muchos años atrás. Así que, Comunidad, una conversación necesaria con Carlos Mardones. El día domingo está La Bella y la Bestia, con dos personas también que son antiguísimas y que siempre hacen humor, que es la señorita Ana Lila Fontaine y Susila Márquez. Y en este caso también ellos están todos los domingos. Y este domingo ellos vienen con una hora especial. Vamos en la semana a decir los horarios. Así que, Daniel, te quedaste con un horario. Imagínate, estás con una parrilla programática para no aburrirte en tu casa. En este caso, en esta... Fascinado. Qué mejor parrilla para pasar esta época tan difícil. Exacto, Dani. Y como canal nosotros también te damos, y el director también lo dice en estos momentos, cuenta con nosotros cuando necesiten alguna... dar alguna información, necesiten decir algo. Eso. O difusión, las difusiones, nosotros aquí estamos porque Canal Éxodo esto escape a la diversidad y vamos a tomar de todos los tipos de temas. Así que, compadre, cuenta con nosotros, cuenta con el canal. Muchas gracias, muchachos, ahí a todos ustedes, al equipo, gracias por la instancia y gracias por la ayuda que ya nos prestan, que es bastante, porque ustedes son un programa que lo ve mucha gente y eso a nosotros nos tiene bien, bien contentos. Así que muchas gracias, Juanito, muchas gracias ahí al amigo que está contigo y a Carlitos, por supuesto, por la invitación para este día. Exacto. Hay un comentario, a ver, esperen, hay un comentario que yo me salgo porque estoy como por todos lados, a ver. Mira, no quieren que te vayas, Dani, no quieren que te vayas. Mira, siguen ahí comentando, a ver qué dicen. Que hay un comentario importante, me dicen por acá, a ver. Por lo que he leído y he visto, lo dice Marcelo, perdón, dice, por lo que he leído y he visto, son un grupo de mucho esfuerzo y comprometidos, y sus logros que se aplauden y también deben ser ayudados. Ya comunidad, es un ramillete diverso que necesita. Debe ser una comunidad que de un ramillete diverso que lo necesita. Por supuesto que, como lo dijimos desde un comienzo, son comprometidos a mucho esfuerzo y llevan muchos años. Entonces no se puede perder este grupo, este gran grupo, y en este caso los otros 6, 5 que se siguen formando y que siguen tirando para adelante. Así que, Dani, un abrazo, mucha fuerza, sigue, que en este caso esto que estamos viviendo se termine pronto para que ustedes sigan. Y saludos a todos. Y saludos a todos los chiquillos del equipo, a los que son gay y a los que no son gay, porque ya también tenemos jugadores que son heteros. Ah, mira tú, eso te lo dejaste guardado, mira. Sí. Somos bien inclusivos. Aquí no existe la inclusión entre el equipo, aquí hay de todo, hetero y gay. Mira qué bien, mira tú. Ah, sí. Bueno. Ah, oye, sí, mira el director. Antes que te vayas, ¿no tenía alguna papita, así como una papita como como equipo, algo que haya? ¿Cuál ha sido tu mejor momento vivido dentro de lo que es la selección de, perdón, Cóndores Chile? Me da con decir la selección, Cóndores Chile. ¿Cuál es lo mejor que vivido? Mi mejor momento, va a sonar así como medio romántico, pero haber conocido al Cristian, porque fuimos pareja con Cristian, y haber conocido a los chiquillos. O sea, yo antes jugaba fútbol solamente en equipo hetero, y llegué acá y acá conocí todo un mundo de nuevo,
y personas que son maravillosas. Eso es lo que a mí me tiene muy contento acá. Mira, qué bueno, qué importante eso que hayas en ese momento de también haya estado el amor dentro de Cóndores. Y lo malo no te lo voy a preguntar porque está de más. A veces lo malo hay que dejarlo de lado. Mira, hay, como en todos lados, pues está lo bueno y lo malo. Lo malo, como te decía, el haber perdido gran parte del equipo por temas de conversaciones, diferencias de ideas, etcétera, malas decisiones. Y lo del pasado, a mí en lo personal no me afecta en nada y trato siempre de inculcar en los chiquillos que para poder avanzar tenéis que ir dejando ciertas cosas ahí de lado, o sea, como entre comillas perdonar, para que pueda evolucionar, porque de lo contrario vaya a quedar siempre ahí estancado y al final ¿qué? Exacto, qué importante, lo que dijiste, porque eso se le puede decir a una personita que es importante eso, dejar el pasado atrás y vivir el presente, porque Cóndor es, en este caso lo que fue Chile Gay Deportes, es una agrupación espectacular, grandota, que se formó y que sigue funcionando, porque no es tan solo el fútbol que estamos contigo, que eso, eres de Cóndores, pero Chile Gay Deportes también tiene la rama de voleibol. Estuvo Radvig, si no me equivoco. Exacto. ¿O está Radvig? ¿O estuvo? Básquetbol. Estuvo básquetbol en su minuto, voleibol, fútbol. No sé si estuvo rugby, pero hoy día también hay equipo de rugby. O sea, Chile Gay Deportes, si se puede conversar con varios delegados de la otra rama deportiva, fácilmente se podría retomar y levantar y trabajar en conjunto. O sea, que eso sería como lo ideal. Pero siempre cuando hay egos de por medio y te topas justo con una persona que tiene el ego demasiado alto, es como re difícil poder dirigir una idea sin querer pretender sacar beneficio personal. Exacto, pero bueno, la cosa es que tienen que seguir, tienen que unirse, tratar de unirse todos, porque es el deporte y el deporte LGBTQ+, se está ampliando cada vez más y hay muchas ramas deportivas, y en este momento nos encontramos con una de ellas como es Cóndores, y que le agradecemos de antemano por estar con nosotros, estar con el programa, y terminamos diciendo este último mensaje: muchos cariños y abrazos para Cóndores y que continúen jugando y representando a la comunidad. Roberto Espinosa, así que compadre, esas palabras como las dijo él, las muchas gracias todos. Roberto Espinosa, gracias amigo. Muchas gracias compadre, y aquí damos por finalizado primer y último capítulo que hago yo, digo, porque nunca más comunidad, una conversación necesaria. Carlito, por favor, no te enfermes más, porfa, porque yo no estaba preparado. Oye, y a Marcelo dile que no hay historias de camarines, lamentablemente acá no hay. Yo tampoco, yo soy un caballero que en esos años no tiene memoria, así que tampoco hay, Marcelo, olvídalo. Las historias de camarines se quedan en camarines. Bueno, muchas gracias de verdad, Dani, que estés muy bien, y nos vemos en el próximo capítulo con Carlos Mardones, que es el animador oficial de este programa. Nos vemos, chao. It's the waves, angry waves. Day after day, night after night, they beat with savage fury against the black rocks below. For 20 years they've been calling to someone who never answers.